La Semana Santa. La Semana Santa es este tiempo especial de gracia en el que celebramos los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es también conocida como la Semana Mayor, y a sus días les llamamos los Días Santos. Comenzamos el Domingo de Ramos, en el que conmemoramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, en la que es aclamado como Rey y en la que nosotros mismos le reconocemos como nuestro Rey. El jueves por la mañana, el obispo diocesano celebra la Misa Crismal, en la que bendice los santos óleos y consagra el Santo Crisma. En este día también todos los sacerdotes renovamos nuestro sacerdocio y nuestra obediencia a nuestro obispo diocesano. Por la tarde del Jueves Santo comienza el solemne Triduo Pascual, con la celebración de la Cena del Señor. En esta celebración remarcamos tres aspectos muy importantes. El mandamiento del amor. Jesús que nos enseña que el verdadero amor implica el servicio a los demás. También conmemoramos la institución de la Eucaristía. Jesús que se queda como alimento para darnos la vida eterna. Y junto con la institución de la Eucaristía, también el gran don y el gran regalo del sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo ha querido dejarnos para que nunca nos falte ese alimento de la vida eterna. El Viernes Santo conmemoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la crucifixión. En este día se celebran también muchas devociones de piedad popular, como el Santo Via Crucis, la celebración de las siete palabras. Acompañamos a la Santísima Virgen María con el Rosario del Pésame y posteriormente la Marcha del Silencio hasta dejar a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. El sábado es un día de oración y de contemplación. Recordamos el tiempo que pasó desde que nuestro Señor Jesucristo fue depositado en el sepulcro hasta que resucitó gloriosamente. Por eso por la noche celebramos la solemne Vigilia Pascual. Esta vigilia tiene cuatro partes muy importantes. La primera de ellas es la liturgia de la luz o el lucernario. En ella reconocemos que Cristo es nuestra luz, la luz que ha venido para alumbrar a este mundo. También la liturgia bautismal. En esta liturgia bautismal todos renovamos nuestro propio bautismo y encontramos que Cristo es el agua viva, el agua que sacia la sed de todos los corazones, de los corazones de sus hijos. La tercera parte, la liturgia de la palabra. Una liturgia rica que nos ayuda a hacer un recorrido a lo largo de la historia de la salvación en la que encontramos que Dios jamás abandona a su pueblo. Camina con nosotros, está con nosotros. Y finalmente, la liturgia eucarística, en la que nos alimentamos con el pan vivo que es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el domingo de la Pascua, el domingo de la resurrección, en la que todos nos alegramos porque nuestro Señor Jesucristo ha vuelto a la vida y con su vida nos ha traído vida a todos y a cada uno de nosotros. Ojalá y podamos celebrar estos misterios de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con fe, con devoción, con piedad y con un corazón bien dispuesto.